Iván Pérez. Bienvenido a la ¿qué te trae por aquí en esta mañana? Buenos días, hermano, buenos días a la actividad deportiva a toda la comunidad de los guayos, Chávez y Martín, un colectivo que se encarga de llevar lo que es la actividad deportiva, la práctica de la actividad física, el deporte, la recreación a las diferentes comunidades. Estamos desplegados en los 24 estados del país. Es un batallón comprometido con la revolución, comprometido con la patria, comprometido con la dignificación de todos los venezolanos. Estamos cumpliendo el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y también estamos compartiendo el legado de Nicolás Maduro en lo que es la pacificación, trabajando por la paz y por la vida. La actividad deportiva recreativa, tenemos la pelotita de goma, la carrera, los huevos, esa cultura, esa tradición de todos nuestros jóvenes, de todos nuestros niños, para crear una conciencia de paz, una conciencia deportiva. Y aquí tenemos lo que es nuestra generación de oro, nuestro futuro está en los jóvenes venezolanos. Estamos trabajando con todos los diferentes comunidades y estamos acá justamente con la ONA, la alcaldía bolivariana y nuestro alcalde Aníbal Dosa, apoyando en todas las actividades deportivas, recreativas, de pacificación y de humanización con la gente de los guayos, las comunidades, a los países, también acá a los guayos y a todos los sectores del estado Carabobo. Excelente, la verdad que sí, en el marco de Por la Paz y la Vida. ¿Dónde va a estar mañana el batallón? No va a estar mañana, no puedo abrir, no puedo dar inicio. Mañana tenemos una actividad aquí, la Candelaria, gracias a nuestro comandante también Fidel Castro, que nos dio la oportunidad de por también el apoyo de los compañeros cubanos. Pero hay que decirle a la comunidad que si quiera comunicarse, si que tenga alguna actividad, ¿por qué medio? ¿Cómo lo haría para llegar al batallón? Aquí tenemos la vía Twitter, @batallóncarabobo. También tenemos el correo electrónico, se puede comunicar con nosotros, batallón Chávez Martí, batallón Carabobo, Bolívar Carabobo. Estamos dispuestos a ayudar a todas las instituciones. Nuestro primer equipo que tenemos actualmente, el segundo y tercer, el primer equipo, 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 el segundo y terc